Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Recordemos que este es un espacio donde usted puede enriquecer al máximo todos los conocimientos que quiere obtener en cuanto a Microsoft Access 2013, en cuanto al manejo de la programación en el lenguaje Visual Basic. Y bien, estamos en este punto: proyecto inmobiliario, base de datos relacional, negocios efectivos. Estamos hablando de las mejoras. Esta es la entrega número 10 y este video que se desarrolla, se emite, se conduce, se locuciona, está bajo el título de la inmobiliaria número 67. Mejoras y entrega número 10 y última. Bueno, en el tema de las mejoras, bueno, hay cositas que se desarrollaron después de haber terminado en el mes de diciembre este producto. Se hicieron algunos acondicionamientos a nivel de la parte que corresponde a las personas en cuanto a la parte de los propietarios y de los arrendatarios. Y bueno, de pronto también un poquito de cosas relacionadas con el manejo de la compraventa, con respecto al manejo de los instrumentos contables. Ya vamos para allá, vamos a contar así muy rápidamente los conceptos que se mejoraron. Bueno, entonces empecemos. Voy a entrar acá con mi clave, ya ustedes saben, 1, 2, 3, 4. Y bien, las mejoras que hicimos. Vamos a empezar rodeando la palabra propietarios. Bueno, la mejora que hicimos en propietarios a nivel de la consulta fue este cuadro que ustedes ven aquí, apreciándolo, consultas propietario por periodo, no estaba. Cuando yo lo expliqué, esa parte no existía. Bien, entonces, este cuadrito que está acá es de vital importancia porque este cuadro que está acá lo podremos usar en la forma siguiente. Resulta que cuando uno está ingresando personas y personas y personas, y ya digamos estamos hablando de no pocas sino muchas, se necesita revisar pues en cuál punto quedamos. Entonces podemos sacar una lista de todos los propietarios que entraron en determinada fecha. Entonces si uno quisiera revisar, por ejemplo, lo que entró en diciembre, en enero, en febrero, bueno, en cualquiera de esos periodos, pues eso inmediatamente se podrá hacer. ¿Cómo usamos esa partecita? Simplemente aquí en este espacio de la consulta de propietarios por periodo, simplemente vamos a escribir una fecha, vamos a pensar una fecha primero de enero del 2018 y luego enter la fecha de hoy. Entonces, 12-02-2018. Entonces, al decirle visualizar, inmediatamente se va a registrar en pantalla un formulario, varios elementos, cuando muestra y que muestra los datos de los propietarios que se registraron en esa fecha. Y saca la cuenta, dice tantos. Entonces, se vuelve muy interesante porque, por ejemplo, si a nosotros nos preguntan, ¿cuántos propietarios de los inmuebles se registraron en el mes de enero? Podremos conocerlo en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y si quisiéramos saber cuántos propietarios se registraron en el año, lo podremos también conocer. Es decir, es un elemento muy práctico para conocer la estadística rápidamente y así de esta manera, pues, reconocer si la labor de nuestros colaboradores ha sido vista, se ha sentido. Eso es lo más importante con respecto a esto. Y por eso esta ventana emergente se elaboró cumpliendo con ese cometido. Algo que lo solicitó el propietario de la inmobiliaria donde trabajé. Preguntaba, bueno, ¿y cómo podemos nosotros saber cuántos propietarios se registraron en tal periodo? Esa es una manera de llegar a ese resultado. Bien, amigos, entonces esa fue una mejora. Y
por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer en cuanto a la parte de los arrendatarios, la misma historia. También en la consulta podemos conocer que tenemos a la mano la cuenta de los arrendatarios también, porque podemos decir, bueno, de los arrendatarios, por ejemplo, de la fecha del primero de enero del 2018 hasta el día 12 de febrero del 2018, ¿cuántos han ingresado? O sea, vamos a visualizar y de inmediato nos va a registrar también una estadística que nos permitirá conocer la cantidad de arrendatarios que hubieron en esa fecha, en ese periodo. Entonces, esta también es otra utilidad muy interesante que tampoco la hicimos cuando estábamos haciendo el cierre de la inmobiliaria. Muchas cosas se hicieron después de ese tiempo, ¿sí? Es decir, el periodo de ejecución de construcción de esta aplicación estuvo entre el 25 de septiembre del año 2017 hasta el día 27 de noviembre año 2017. En curso fueron exactamente 2 meses y se elaboraron aproximadamente por total a esa fecha 460 objetos, pero al momento, a hoy, se han registrado 514 objetos, lo que representa el costo de esta aplicación está por encima de los 3 millones y medio. ¿Por qué? Por la utilidad que presenta. Bueno, entonces ahí está esa parte. Bueno, otro punto también interesante que tenemos acá es el siguiente. Si vamos entrando y vamos revisando. Bueno, en la parte de los contratos, en la parte de los contratos, la parte que también fue interesante poder procesar, bueno, no, en la parte de listar, presente, por ejemplo, sacar relaciones de valores de los contratos de administración, sacar la relación de arrendatarios versus propietarios y, bueno, otras cosas adicionales que iban surgiendo allí. En cuanto a la parte de la consulta, también se estipuló, por ejemplo, sacar por periodo los respectivos contratos, ¿no? Por eso está aquí la fecha inicial y la fecha final. Los contratos por corretaje también y las respectivas novedades, ¿de acuerdo? Bueno, otro punto interesante también de esto estuvo presente en la parte de los arrendamientos, porque en los arrendamientos, por ejemplo, se pedía, por ejemplo, ¿cuáles son los contratos de administración vigentes? Entonces, al decir esto, contrato de administración vigentes, bueno, sale ahí el punto determinado, mostrando la identificación del contrato, la identificación del propietario, el nombre del propietario, la fecha en que se hizo el contrato, el valor del porcentaje que se cobró y el valor de la inmobiliaria que cobra por ese contrato de administración y saca una totalización y un conteo. Si, por ejemplo, quisiéramos saber los arrendamientos vigentes, entonces también tiene una estadística muy interesante que también se fue mejorando notablemente y también se mostraba la lista de los contratos terminados. Entonces, en la lista de los contratos terminados, obviamente, si yo doy aquí un clic, pues no aparece nada, pero tengo por lo menos el concepto de lo que se podría presentar en esa estadística, ¿sí? El contrato, la vigencia, el identificador del arrendatario como nombre, el valor del arriendo, el valor de la administración, las retenciones, el porcentaje de la inmobiliaria, el valor a pagar a pagarle al propietario y sus respectivos totales de cada uno de estos ítems y la totalización de cada uno de esos eventos. Igualmente, aquí también se encontraba esta parte donde estipula todo ese resultado. Bueno, otra cosa también interesante fue cuáles son los contratos administración en proceso, porque también es importante conocer esos contratos que se encuentran en proceso. Cuando hablamos de un contrato de administración en proceso, es aquel que todavía le falta algunas cosas y no se ha cumplido como tal en todo su evento. Cuando se cumple en todo su evento, entonces ingresa no solo como contrato de administración, sino como contrato de arriendo, porque recordemos que un número está hecho para el contrato de administración y a la vez para el contrato de arrendamiento. Y tenemos otro que dice contratos arriendo solo administración. Es decir, aquí solamente vamos a mostrar el listado de los edificios
que se les debe de pagar cuota de administración, porque recordemos que hay, por ejemplo, propietarios que dicen, yo soy propietario del inmueble, pero la cuota de administración, en el momento en que yo rento este apartamento, yo no voy a tomar esa plata y voy a pagarle allá, sino ustedes van a hacer esa tarea, ¿sí? Entonces, así, de esta manera, está presente esta parte. Y también tenemos un botón acá que dice ver más detalles. Entonces, al ver más detalles, pues vamos a conocer los nombres de los edificios, el nombre del apartamento, el valor de la administración, el concepto del propietario, identificación y nombre, el concepto del inmueble, identificación y dirección del inmueble, ¿sí? Todo eso y las personas que se encuentran encargadas de recibir la plata de la cuota de administración de ese edificio, de ese inmueble. Esa es la partecita que está acá. Entonces, ahí podemos observar que hicimos mejoras que relativamente van a poder mejorar notablemente. Bueno, y esta parte que tiene que ver con listar los arrendamientos informes. Entonces, también administración por periodo de tal fecha a tal fecha, arriendos por periodo de tal fecha a tal fecha y su respectiva impresión, ¿sí? Y la impresión de algunos elementos pendientes. Entonces, como se darán cuenta, se trató de dar mucha fuerza a muchas cosas que muchas veces, pues, todo se podría obtener en la función en que asimismo el propietario de la inmobiliaria lo solicite. Esta aplicación de la inmobiliaria está disponible para las personas que tienen una inmobiliaria, está disponible para las personas que están en este momento a punto de emprender un negocio como es el manejo de una inmobiliaria. Para las personas que quieran emprender ese negocio de la inmobiliaria, yo los invito a que puedan obtener este producto digital, este infoproducto, bastante interesante, que igualmente cuando se le entrega, una cosa importante que a este producto se le hará es que cuando se le entrega, sencillamente, por ejemplo, la persona que compra este producto, se le va a dar como mejoramientos, colocarle su logotipo que va a ir cargado aquí en este pequeño cuadro. Adicionalmente, también irá su logotipo fijo en los comprobantes contables, en los instrumentos contables. Entonces, me refiero a instrumentos contables, va a ir, por ejemplo, figurando en el reporte de la cuenta de cobro, del comprobante de ingreso, del comprobante de egreso, del recibo de caja. Allá va a ir figurando esto. Y los datos pertinentes al punto comercial, como son el NID y todo eso, no se preocupen que todo eso se va a establecer dentro de un módulo donde se establecen las constantes públicas para que queden definidas a nivel de el producto como tal y un código especial que yo asigno como una manera de dejar constancia de que usted compró la aplicación por parte, digamos, que usted compró la aplicación a InfoYayaTec. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Si usted quiere conocer cuánto es el valor de esta aplicación y pues las facilidades que yo les puedo dar o las concesiones que les puedo otorgar para que lo puedan adquirir, ustedes todo lo que tienen que hacer es simplemente escribir a través de mi web docencial. Allí ustedes escriben su nombre completo, su correo electrónico, el asunto, el cuerpo del mensaje, tratan todo lo que tienen que decirme. Y a la vuelta yo les estaré dando todos los detalles en cuanto a valores, en cuanto a cómo se paga, dónde se paga, cómo se acredita el pago y cómo se da los entregables. Yo los entregables normalmente, como no estoy cerca a usted, estoy muy distante, bastante distante. Yo le entrego a usted todo a través de Mega, que es un sitio de almacenamiento gratuito. Yo construyo el sitio allí, la cuenta, y de inmediato tomo poder y le subo toda la información que usted necesita. Le subo la aplicación. Si usted no tiene un logo, no se preocupe, yo se lo puedo fabricar. Yo también tengo conocimientos porque soy especialista, soy máster en diseño corporativo, en imagen corporativa soy máster, entonces yo le puedo con eso colaborar.
Si usted no tiene idea de, bueno, de un concepto a nivel de contabilidad, yo le puedo dar a usted unas pautas. Yo no solamente soy ingeniera de sistemas, yo tengo muchos conocimientos en muchas cosas más, porque lo mío no abarca solamente sistemas. Yo conozco de contabilidad, conozco de derecho, conozco un poquito de medicina, conozco un poco de publicidad, conozco un poco a nivel de ingeniería o a nivel de cualquier concepto, tengo mucho poder aquí y muchos conocimientos con los que me apoyo como unidad principal para poderle ayudar a usted, para poderle orientar, para poderle asistir. Entonces, para que lo recuerde. En la parte de los instrumentos contables, pues también se trabajó algo muy interesante que fue la parte, aquí, lo cerramos acá, la parte de listar. Entonces, como se darán cuenta, en la parte de listar, ustedes aprecian, está aquí un pequeño panel donde podemos ayudarnos, por ejemplo, para hacer la impresión de nuestras cuentas de cobro del mes. Entonces, podemos simplemente digitar la fecha del AL y sacar el listado. Sacar un listado general o sacar un listado por periodo. Lo podemos hacer por el comprobante de ingreso, lo podemos hacer por el comprobante de egreso y lo podemos hacer por el recibo de caja. Ahora, si usted es una persona que quiere que a través de esta aplicación de la inmobiliaria se pueda también elaborar como instrumento contable la factura, también lo podemos hacer, ¿sí? Solo basta que usted esté interesado en comprar este producto y que esté dispuesto y decidido conscientemente a hablar conmigo para poderlo adquirir y hacemos el negocio ya. Simplemente espero que usted tome la decisión para empezar ya. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante acá. Bueno, entonces, esa parte. En cuanto a la parte de, bueno, la contabilidad generalmente cuando se elabora, si yo voy a anular, yo puedo anular los documentos, tanto cuentas de cobro, podríamos anular, por ejemplo, los comprobantes de ingreso, los comprobantes de egreso, los recibos de caja, cualquiera. Y lo interesante es que cuando eso pase, en la consulta vamos a tener un ítem especial donde vamos a poder conocer, a través de este botón que se llama Ver listado anulados, ahí podremos conocer qué está anulado. Así que usted puede usar y usar y usar y usar esto. Y cuando algo no le surja, cuando algo no le funcione, usted simplemente lo va a anular. Y ahí va a aparecer. Y él simplemente va siempre a darle un nuevo número para trabajar. Entonces, eso es muy importante. En el módulo contable, las consultas, la actualización, estas dos partes importantes tienen sus vías para que usted pueda mirar en pantalla, pero también pueda imprimir. Pero también a través de la impresión usted pueda mandar por correo, pero también pueda convertir en PDF. O sea, usted tiene muchas cosas interesantes para poder hacer con este aplicativo. Créame que, la verdad, este aplicativo se pensó y mucho en hacerlo lo mejor que se pudiera. Y obviamente la ayuda vino pues de las personas que estaban allá en esa empresa, porque las personas que estaban en esa empresa que conocen muy bien la labor, nos estaban dando todas las pautas para que las cosas se hicieran bien. Aquí no me lo preguntan a mí, pero a mí me gusta darle reconocimiento a las personas. Me gusta darle reconocimiento a las personas. Y un reconocimiento que yo quiero agregar acá, así me escuche esta persona o no me escuche, es a Patricia Ruiz. Esta persona, a pesar de todo, ella fue una persona que respaldó mucho con su ayuda, con su colaboración, para que esto fuera posible. ¿Listo? Y bueno, yo agradezco mucho a otras tantas personas que, valga el detalle, están pendientes de todo lo que uno hace, están pendientes de todo lo que uno escribe, están pendientes de todo lo que uno emite. Entonces yo les agradezco mucho a esas personas y a esas mismas personas también yo acudo para que me ayuden, para que me colaboren, para que pasen el voz a voz. Tienen amigos, conocidos, conocidas, amigos, amigas, familia, contactos de todo tipo, en todas partes. ¿Qué nos cuesta compartir un poquito el trabajo que personas como nosotros? Yo soy una mujer mayor de edad. Yo soy una mujer que ya me falta muy poquito para entrar en la tercera edad. Y me gustaría mucho que personas como ustedes, que están radicadas en Colombia,
en cualquier parte del territorio nacional colombiano, que sean patrióticos y bastante conscientes, conscientes de que una persona mayor de edad, de los 40 para arriba, merece y es digno del trabajo, nos puedan apoyar, nos puedan ayudar. ¿Y cómo nos ayudarían? Ayúdenos a difundir nuestra labor, nuestra tarea, nuestra misión. Ayúdenos a difundir y ayúdenos a conseguir reconocimiento a través de las personas. ¿Cómo conseguimos nosotros el reconocimiento a través de las personas? Cuando usted refiere nuestro nombre, cuando usted refiere el nombre de Sandra Liliana Yaya Wilches o el nombre InfoYayatec a muchas personas, créame que nos está ayudando y mucho. ¿Por qué nos están ayudando? Porque las personas llegan a nuestro canal. Cuando ven nuestra información se enamoran. Cuando ven que nosotros hemos hecho una enorme labor de mucho esfuerzo, las personas se quedan. Las personas están siempre esperando encontrar en alguna parte una persona honorable, con grandes capacidades, con gran dadivosidad y generosidad para dar su conocimiento, aun cuando no reciba por esto un céntimo para poderse sostener. Yo estoy, como se dice, colgada de ¿qué le puedo decir yo? De la esperanza, de la visión y de la fe que tengo en Dios, la fe que me mueve, la fe que me anima para poder seguir adelante en este proceso. Y yo sé que Dios es tan grande y tan poderoso que me estará ayudando en todo momento para encontrar esa persona honorable, ese emprendedor, ese empleador honesto, sincero, consciente, comprometido, responsable, humanista, considerado, que valore el trabajo que uno desarrolla acá. Como yo, habemos muchos de nosotros a nuestra edad que no tuvimos la oportunidad de hacer esto cuando estábamos jóvenes porque no lo sabíamos. Y llegamos a una edad como es llegar arriba de los 50 años, cargados con como una dinamita, con toda esta cantidad de conocimiento, dispuestos a lo que sea para entregar nuestro conocimiento, dispuestos a buscar que muchas personas puedan aprender a través de nosotros, dispuestos y animados siempre en la fe y en la confianza de que muchos nos puedan poder ayudar. Y eso es lo que yo pido a cada uno de ustedes, solamente su colaboración, solamente su apoyo, su comentario que vale mucho, su referencia que vale muchísimo, y créame que yo, como Dios, se lo va a agradecer. Entonces ahí les dejo esa parte. Estoy aquí disponible y lista a oírles, lista a transar con ustedes comercialmente, lista a poder hacer con ustedes una buena negociación y disponible y dispuesta para escuchar qué tantos cambios más le podemos hacer a esta aplicación de la inmobiliaria. Si tenemos que quitar cosas, si tenemos que agregar cosas, si tenemos que mejorar cosas. Precisamente, aquí está nuestro conocimiento listo, aquí estamos listos con esta cantidad de herramientas que están cargando nuestro ser humano para poder hacer buenas cosas y bien interesantes. Bien amigos, entonces no siendo más, aquí ya cierro y como siempre, yo cerrando acá los invito cordialmente a que ustedes por favor no se les olvide que estamos en este momento haciendo el proyecto veterinario y estamos en el video número 36, que los invito a que estén pendientes de los siguientes videos que van a venir del proyecto veterinario porque voy a empezar a hablar sobre el caso de las personas, el módulo de las personas, va a estar muy interesante, voy a hacer todo lo posible por mi persona y con mi ánimo y con mi motividad y con mi entusiasmo porque ese módulo de personas para el proyecto veterinario quede excelente, quede genial. Por ahí hay alguien que siempre dice que yo hablo mucha bla bla bla, pero bueno, entre bla bla bla, pero ustedes ya saben que yo cumplo, ustedes ya lo saben que yo cumplo. Tengo compromiso y soy una persona comprometida y las promesas las cumplo. Bien amigos, muchas gracias y
Agradezco el comentario, agradezco el like, agradezco el que se puedan suscribir y los vemos en otra próxima emisión de InfoYayaTech. Muchas gracias y hasta pronto.